15 minutos. Bueno, el tema a tratar en mi página es sobre la película de Una verdad incómoda, de Al Gore. Supongo que todo el mundo conoce a Al Gore, fue el vicepresidente de los Estados Unidos durante el mandato de Bill Clinton, ¿vale? Después se presentó con Bush, pero perdió. Entonces, realmente esto fue lo que me llevó a motivarme a hacer el objetivo de este trabajo, de cómo alguien que está en la presidencia, como puede ser mi presidencia de delegado, pues se involucra en tratar temas de actualidad y que son necesarios, como es el cambio climático, ¿vale? De hecho, Gore, en todas sus presentaciones, empieza con esta frase: soy Al Gore y soy el próximo presidente de América. Esto es más pequeño, es la clase, pero bueno, sentía que necesitaba hacer algo solidario. Entonces, en el documental que se nos da a conocer, ¿vale?, que tiene por una parte un libro y un documental, se nos muestra la posibilidad de hacer algo más preciado, que es la Tierra. Al Gore, de hecho, conecta con esta faceta suya por el motivo de que estuvo a punto de perder a uno de sus hijos y él quería que sus hijos conocieran la Tierra que él ha estado viviendo y que no es la que puede llegar a ser. Entonces, por otro lado, el documental, ¿vale?, trata varios temas, el calentamiento global y todo eso. Y lo que se nos da, pues bueno, es bastantes visiones. Una económica para convencer al público de las empresas, donde se nos presenta la gran oportunidad, puesto que podemos llegar a realizar con muchos recursos, podemos conseguir incrementar la economía de los países apostando por las tecnologías nuevas. Entonces, cada uno de nosotros es una causa de calentamiento global, pero por otro lado podemos tomar decisiones para cambiar, y es lo que se nos presenta. Se nos presenta una parte sensible, que es la de que relaciona la vida del propio Al Gore, y otra parte humorística con diferentes vídeos. Y bueno, por otro lado, es propio de la naturaleza humana tardar en conectar los puntos, y esto es que hasta que realmente no se produce algo fuerte, como ha podido ser atentado sobre su empresa, no nos damos cuenta de lo que pasa realmente. Por ejemplo, en la película que pondré en la página web después, es como una rana, si de repente la metes en una olla hirviendo, salta por el calor, pero si la rana esa metes en el agua en una temperatura normal y esa va incrementando el calor poco a poco, no se da cuenta y se queda ahí hasta que o alguien la rescata o vamos, muere en ese momento. Entonces, eso, bueno, lo que quiero dar a, pues, sensibilizar a la gente con la página y que realmente la hora de actuar ha llegado ya, o sea, que todo lo que pase de tiempo, pues es perjudicial, ¿no? Entonces, es eso. ¿Eso es todo? No, esa es la presentación, ahora es la página, lo que voy a mostrar. Entonces, mi página, pues esta sería la página de bienvenida, ¿vale?, donde se describe un poquillo, pues, la parte del documental. ¿Está tu nombre? No, de momento no está acabada. Es un pequeño apunte para presentarlo en clase. ¿Con qué lo has hecho? ¿Con Frontpage? No, con un propio editor de Mac. Macintosh, bueno, te permite hacer, pues, efectos como esta foto, que tenga aquí un pequeño reflejo abajo o cosas de esas. Lo hace todo más bonito. Entonces, nos metemos primero en bienvenida. Esto es, pues, las diferentes los capítulos que hay en la página. Hay otra página, pues, donde se describe un poco Al Gore con una ficha técnica del mismo, en su trayectoria política y todo lo demás. Una pequeña biografía, y esto es lo que os comentaba, ¿no? Hay dos enlaces de interés. Aquí esto todavía está por acabar, pero tengo pensado poner diferentes fotos de Al Gore. ¿Y vídeos también? Sí, vídeos. Bueno, aquí me falta otro apartado que va a ser vídeos. Lo que pasa es que tenía que devolver el DVD y entonces no me da tiempo. Otra parte que, bueno, como os comentaba antes, esto es por un lado una película y por otro lado un vídeo. Este es un link directo al dossier del libro, ¿vale? Y aquí podemos ver la estructura del vídeo con un efecto de flash. Entonces, según nos vamos moviendo por aquí, se nos va presentando. Estos son, pues, gráficos que aparecen en el documental. Sí.
Nos va enseñando pues cómo va cambiando la desaparición de los glaciares, muestra el cambio de las precipitaciones, el aumento de las temperaturas. Esto es un gráfico bastante interesante que aparece en la película, que son las diferentes temperaturas frías y cómo a lo largo de la historia pues han aparecido varios momentos de calentamiento, pero ninguno tan grande como el que se está pasando, como el que está pasando ahora, que sería este de aquí. Pues es el nivel del mar que está aumentando y que va. Gracias a eso pues vamos a tener que dibujar otra vez los diferentes mapas, o sea, porque bueno, España quedaría reducido casi a Madrid. ¿Casi? Casi a Madrid, o sea, Madrid de aquí a 50 años podríamos contar con playa en Madrid, si la cosa sigue así. Así. Y diferentes soluciones. Entonces aquí pues es un poquillo de resumen y es lo que os comentaba de las fotos, que se pueden meter efectos como el reflejado o irlo difuminando de menos a más. Y otro apartado pues es el que puedo hacer, ¿vale? Que aquí lo que me centro es a poner pues ideas que se dan tanto en el libro como en la película para conseguir pues reducir la contaminación, reducir el calentamiento global y cómo cada uno podemos aportar, porque como os he comentado antes, o sea, somos causa del problema pero también podemos afrontarlo. Y bueno, me falta por hacer apartados. Y nada, os quería pues usar un poquillo como... cómo se trabaja con el editor este. Y bueno, ¿aconsejas que se trabaje con ese editor web? Sí, lo que pasa es que es únicamente para Mac. Pero es mucho más sencillo. O sea, por lo que os comentaba antes, esta página la he dejado aquí para hacer la prueba. Pero al ser mucho más visual que HTML, resulta mucho más sencillo. O sea, desde poder cambiar cualquier cosa así como queramos. Y luego, una vez colgado en internet, ¿no ralentiza? ¿Es rápido? ¿Lo has probado? No lo he probado todavía, ¿no? Eso también es importante. Claro, de las todo esto es muy bonito y muy dinámico y hay que ver también la utilidad que tiene a través de internet. Esto realmente, pues las fotos que os he enseñado antes son fotos enteras. Lo que pasa es que tú puedes redimensionarlas. Con ayuda de un editor puedes cambiar la opacidad de las mismas o pasarlas más adelante para hasta cubrir totalmente o más atrás. Con ayuda de un vector pues podemos pues jugar con la opacidad de las fotos hasta para que queden como más de fondo, que te permite pues hacer bastante juegos, el espejo que os comentaba, crear sombras, trazos. Eso al principio del curso no había sabido de ello porque no existía. Porque no tenía el ordenador. Sí, sí existía, lo que pasa es que no tenía el ordenador. Tuve problemas con el ordenador y entonces por eso no pude hacer la presentación. Y bueno, pues aquí está. Aquí vas cambiando los títulos del menú que aparece aquí arriba, puedes cambiarlos por aquí, quitarlos. Entonces, lo metemos Luis, esto ya quedaría, o sea, es mucho más rápido, sí, porque aparece ya aquí cambiado directamente y esas cosas. Y ya está. Bueno, la página le queda bastante todavía. Pero era para dar una pequeña idea de por dónde va. ¿Cómo veis eso? Está bien, lo que pasa es que los resultados siempre van a ser un poco parecidos, ¿no? O sea, van a notar que están hechos con ese editor. Sí. No, te cambian muchas cosas. O sea, realmente yo cogí de ese fondo, pero vamos, lo que hace es más visual. O sea, a mí me gusta mucho más por eso, pero puedes... Vamos, yo he elegido este tipo de plantilla, pero puedes elegir la plantilla que realmente quieras. Lo que te hace es una página bastante más visual. Si cogemos algo de aquí, pues te permite, o sea, cambiarlo totalmente, pero puedes cambiarla. O sea, esta es una estructura que a lo mejor se te da, pero para empezar, tienes páginas totalmente en blanco que aquí pones la estructura tú la que quieras. O sea, te indican un poco, lo que pasa que es eso, que es mucho más visual y a mí realmente me gusta bastante más que
que un formato HTML puro y duro. Porque por lo que veo, luego lo publica en HTML, normal. Sí, sí. O sea, puedes publicarlo en diferentes maneras. O sea, HTML, publicarlo de hecho ya en una página, o sea, te permite publicar en Mac directamente, lo que pasa es que para eso tienes que tener una cuenta. ¿Qué es publicar en Mac, perdona? Pues en un servidor de Mac que, bueno, o sea, te aguanta de todo. Tienes no sé cuántos, es como hacerte una cuenta y te aguanta no sé cuántos gigas, o sea, es bestial eso. Lo que pasa es que te cuesta casi 100 euros al año. Para... ¿Incluye, no, dominio, si incluye vas... dominio propio? Claro, tienes, coges un dominio propio, lo que pasa es eso, que si te vas a dedicar a ello, pues creo que sí es rentable, si no... No, puedes tener tu espacio de fotos directamente o hacerte una, pues, como un disco duro externo en línea. Entonces eso. Y realmente con este editor, pues bueno, quedan las páginas mucho más visibles, pero nada, me gustan más. Tampoco quería que la página quedara pues las típicas de, con mucho contenido de letra, porque creo que esas han sido como de otra generación y que ahora lo que se busca más es pues todo más visual. Si te pones a navegar por internet es eso. Sí, se lo ve como más,